bajista iba a estar de aquel lado. Por eso yo digo, ¿dónde me siento? Y acá está mi sitio. Bueno, gracias por venir, buenas noches. Estamos muy contentos de verlos. Yo, cuando escuché decir que iban a hacer un festival de tango, yo dije, y el tango también es mío. Yo nací con el tango en casa. Gardel en la vitrola y la radio Troilo. ¿Y qué escuchábamos con mis hermanos? Los bailables de Radio El Mundo, Radio Splendid y Radio Belgrano. ¿Y qué leíamos? La revista El Alma que Canta. ¿Y qué aprendíamos? Todos los tangos de los años 40, 50. Así nos criamos. Y qué lindo que era todo eso que aprendimos y que mamamos. Y bueno, ¿quién dice tango? Me acuerdo que mi hijo nació medio pop. A él mucho no le interesaba el tango. Y una vez yo estaba regando una plantita en el jardín y lo veo que se acerca medio cabizbajo y me dice, papá, ahora entiendo el tango. Le digo, ¿por qué, hijo? Dice, porque mi novia me dejó. ¿Quién iba a decir que después de muchos años Pablito se iba a incorporar también al tango con pocas cosas, pero muy lindas? Él hizo la música del primer tango con el que vamos a abrir hoy el espectáculo de hoy, que para mí es un lujo poder compartir con estos músicos y con esta señora Carla Geri. Su Romañón lo acomodó ahí. El próximo concierto le vamos a conseguir un asistente. Un chacarín, una cosa así. Bueno, la cuestión que el tango que hice con mi hijo se llama ¿Quién dice tango? Ya lo van a escuchar. En la voz de este excelente cantante argentino, Eduardo Paulís. Dice Buenos Aires, Almagro, Palermo, Barracas, La Boca, San Telmo. ¿Y quién dice tango? Dice este muchacho, maravilloso muchacho. Y esta letra que es para ustedes. ¿Quién dice tango? Dice te fuiste. El mate de acá recalcó. Me quedé sin muchos, cortaron el alma. Si alguno me llama, no es no. ¿Quién dice tanto? Nuestra sombra, la jaula del canario, los lejos al sol. Si estás ocupada, regreso mañana. Y el truco de la vida.
quien dice a vida que renugra en el lado oscuro de su corazón, hasta que una tarde se acabó el paradigma. Gracias.